pasamos a otro tema. Pasamos a nuestro entrevistado en el día de hoy. Un invitado que, lo decíamos hoy en la presentación, ha sido un símbolo de la selección argentina de voleibol. Desde aquella medalla dorada en los Juegos Deportivos Panamericanos en Mar del Plata, inolvidable, después la vamos a recordar. Ya venía jugando con anterioridad. Fue cuarto en Sydney 2000 después de haberle ganado a Brasil en otro partido que seguramente va a recordar Marcos Milinkovic. Y además, cuando hablas en los últimos tiempos y a los chicos en el secundario le decís Marcos Milinkovic, pero decís por supuesto, voleibol. Messi en fútbol, Ginóbili en básquet y Milinkovic en voleibol. Sí, lo presentamos a Marcos. Hola, Marcos, buenas tardes. Bueno, chicos, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes. Manos y afuera, gritó Miguel Ossoni tantas veces, ¿no? En el relato del voleibol. Estaba justo comentando, digo, debe ser como 22 años que vengo al canal. La última vez habrá sido en los Panamericanos del 95. Ajá. Bueno, y ya que hablas de Panamericanos del 95, ayer decía Osvaldo, a veces es difícil mencionar algo autorreferencial, pero recuerdo, fui a ver ese partido contra Estados Unidos en la final, como hincha, y fue un partido inolvidable por el resultado, pero una jornada inolvidable porque la gente desbordó el Estadio Polideportivo de Mar del Plata, porque si entraban 8.000, había 15.000, porque estaban todos los deportistas argentinos, porque el partido duró pasada la medianoche y porque la Argentina derrotó a Estados Unidos, que era una de las grandes potencias. ¿Qué recordás en particular de ese partido que creo que fue el que te llevó al foco, a la atención general después de esa medalla dorada que lograste en ese equipo con Javier Weber, con Jorge Elgueta, con Pablo Pereira, con tantos otros? Mirá, creo que fue el comienzo de una nueva generación, ¿no? Habíamos empezado después de una generación que había dado muchísimas cosas importantes para el vóley, ¿no? Que fue la generación del 88, del 82, con la medalla de bronce en Seúl, en el Mundial Argentina en el 82. Y una vez que ellos dejaron, después del Mundial 90, como que tardamos, ¿no? Nosotros empezamos en el 92 con Son. Fuimos a jugar el clasificatorio para Barcelona, quedamos afuera en Francia y fueron algunos años que tardamos en volver a estar en la lead del vóley, ¿no? Ahí agarró Daniel después de ese clasificatorio, fuimos al Mundial de Grecia. Renunciamos mucho nosotros a ir al exterior para quedarnos entrenando para ese juego panamericano y la verdad que fue algo que realmente valió la pena y es hasta el día de hoy que lo encuentro a Castellani y le agradezco el haber insistido tanto para quedarnos en Argentina. Un detalle fue que durante más de 21 o 22 minutos la gente estuvo cantando la misma canción durante todo el tiebreak. Fue insólito ver o escuchar durante 22 minutos la misma canción a modo de aliento. Fue eso emocionante, imagino, para todos ustedes. No, creo que si uno hubiese soñado el día anterior de cómo le gustaría que fuera una final, es mirar el partido ese y decir yo quiero que el partido final sea como Argentina Estados Unidos, ¿no? 2-0, jugando realmente muy bien, hubo ese break ahí en medio del tercer y cuarto set que nos apagamos, el cuarto set 14-12 abajo, el quinto, perdón, 14 abajo del tiebreak, ya casi perdido, sacando un par de pelotas de esas que decís increíbles y nada, ganando un 20-18 inolvidable. Marcos, ¿sentís que a lo mejor el vóley no es tan valorado como otros deportes, ya sea el fútbol, el básquet o el mismo tenis? Creo que hubo momentos como pasó en los Panamericanos, como pasó en Sydney mismo, después del cuarto lugar que Mundial Argentina, el 2002, los cuales creo que nos aprovechó bien de la parte dirigencial para hacer realmente explotar el vóley y colocarlo en la elite, ¿no? De los deportes más vistos y más jugados de la Argentina. ¿Esto crees que tiene que ver por el nivel, por la categoría del vóley argentino o por una cuestión de adeptos que tal vez no son como en deportes como el básquet, como decíamos, el fútbol o el tenis? ¿Te parece que pasa por ese lado? No, creo que después de esas competencias, el Mundial Argentina, el que menos sigue al vóley, algún partido habrá mirado, ¿no? Nosotros somos
Si hay una cosa que tiene el público argentino, sí. No sé si resultadista, pero es muy, muy pasional. Ajá. No, más jugando en tu país. Bueno, lo vimos con el hockey. Cuando viendo competencias de importancia como Mundial o Juego Olímpico, el argentino se engancha hasta en el snowboard a mirar, ¿no? Es muy fanático y muy pasional. Sigue todo el tiempo y se vio, ¿no? Una generación que creó muchísimo. Muchísima expectativa, un feeling realmente muy importante con la gente y creo que eran momentos para aprovechar, ¿no? Y nosotros en vez de hacer un salto de calidad, buscamos problemas donde no había y empezamos de cero después de un evento tan importante como fue el Mundial en Argentina. No es que esté perdiendo mi virilidad, pero estoy mirando esos brazos, esas manos de Marquitos. Y Marcos, la pregunta va a uno como curioso y como bien vos lo decís, que sigue todos los deportes y sobre todo cuando se enciende la leña de la gran competencia, uno miraba tu salto grandote contra grandote y la palma abierta para pasar la pelota. Cuando se va esa escena de la recompartida rival contra rival, ¿cómo se tira? ¿Se tira con el corazón? ¿Se tira con técnica? ¿Se tira con visión? ¿Se tira con el alma? Esos puntos decisivos cuando falta uno y van los dos gigantes arriba. ¿Con qué tira el voleibolista? ¿Con qué tirabas vos? No, es una mezcla de todo. Creo que si uno va con solamente con el corazón y sin pensar en lo que va a hacer, tiene creo que muchas más chances de... De no jugar nunca. De tirar la pelota. Sí, de que vuelva por el bloqueo que otra cosa, ¿no? Creo que en ese momento es cabeza fría, mucho temple. Creo que hay que tener... Es como para tirar un penal, ¿no? Uh-huh. O en lo tuyo, ¿no? Lo tenés ahí, lo estás midiendo. ¿Cómo a tu marcador con la presencia de tu físico? Porque tu salto era como la esperanza de todos los aficionados, que decíamos, pasásela a Marquitos. Pero hay que apichonar al que está contigo saltando en la red. ¿Tenías algún trabajo psicológico especial? No, creo que lo que tenía el equipo ese era que cada uno sabía cuál era su rol dentro de la cancha, ¿no? Nosotros queríamos ganar todo el tiempo y no había ninguna selección que quiera jugar contra Argentina, mismo sabiendo que el nivel técnico y físico era mucho más bajo que los equipos europeos, pero un equipo que no quería perder nunca, ¿no? Que peleaba todo el tiempo. Y por eso creo que se creó algo tan lindo con la gente, no fuera de algunos resultados importantes. Creo que lo que la gente reconoce hasta el día de hoy era la entrega que tenía ese equipo en todo momento, o sea, partido amistoso, partido de mundial, liga mundial o cualquier tipo de competencia, el equipo se entregaba al 100% y creo que fue lo que más valoró la gente en ese momento y hasta el día de hoy, ¿no? Que nos cruce. No, ese equipo iba al frente, no renunciaba nunca. Y son las cosas lindas que quedan fuera de lo que significa quizás ganar una medalla o jugar una semifinal olímpica. Marcos, compañeros, señorita, respecto de algo que decías, profesor, Marcelo Milanesio, que fue un compañero de selección argentina, de delegación argentina de Atlanta 96 para vos, entre otros lugares con quien has compartido, decía que en los momentos clave, en los momentos finales, en donde el profesor decía, bueno, ese remate tal vez por la medalla, él lo había entrenado tanto, el pase para dárselo al lugar justo, el lanzamiento para meterlo, que ya no era una cuestión de nervios, de temple o de corazón, sino de tantas veces lo entrené que no podía fallar. ¿Le pasa eso al deportista que cuando uno dice la pelota pesa 1000 kilos, para ustedes es tal vez como siempre porque lo hicieron tantas veces? No, obviamente no es lo mismo atacar la pelota del 1-1 que atacarla del 24 iguales. Uh-huh. No, siempre tiene un nerviosismo, un peso diferente esa pelota, ¿no? Pero uno la ataca con la misma frialdad y concentración con la que atacaría la pelota del 1-1, ¿no? Uno siempre se fija, la última pelota, yo ahora lo veo del otro lado y muchas veces digo, chicos, ¿no? El partido no se pierde porque el último la tiró afuera en 24 iguales, se perdió también
por todas las pelotas tontas que quizás erramos en medio de un set o de un partido, ¿no? La última es la que más se recuerda. Si es buena, buenísimo, y si la tiraste afuera, no, pues la tiraste afuera, la última. Pero todo lo anterior creo que vale igual o más que esa última pelota. Cada personalidad, ¿no? Sí, sí, no. Milanesio decía una cosa, Marcos... Y lo dice alguien que cerró... cientos de partidos, porque siempre recuerdo en Selección Argentina, Javier Weber, cuando llegaban a punto culminante, podemos hablar de esa sociedad con Javier, la pelota iba para Marcos Milinkovic, le pasó en Italia, le pasó en Brasil, le pasó también cuando volvió al vóley argentino, en la Unión de Formosa, en Buenos Aires Unidos, la pelota siempre, la pelota que quemaba iba para Marcos Milinkovic. La pelota, Marcos, ahora, como un apasionado que sos de la Selección Argentina y habiendo dado todo, la pregunta es, ¿se tiene que quedar Bauza o se tiene que ir? ¿Me lo respondés en el próximo bloque? Dale, dale, listo. ¿Vamos a un corte? Sí, vamos a un corte. Enseguida seguimos hablando con Marcos Milinkovic, uno de los mejores deportistas argentinos de los últimos años.